Hola, hola Rocking Gamers, bienvenidos, bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a ponernos a leer y a analizar un poco de las notas de la versión 9.13. Esta versión donde por fin va a estar las de Team Fight Tactics como nuevo modo de juego y eso en verdad a muchos los va a traer súper locos porque desde que se supo de este nuevo juego y que iba a entrar al PvE, el PvE ha estado intratable. Con más de 15, 20 horas de espera para muchos. Algunos pudimos probar el juego, otros se han quedado con la gana. Pero bueno, a partir del día de mañana, el día de mañana miércoles, ya estará el Team Fight Tactics. Y aún así, Riot Games nos dice que seguirá en, como un tipo PvE. O sea, aunque van a estar ya para todos, nosotros, los jugadores, seguirán recibiendo. Así que cualquier problema que haya con los juegos, van a ver sus servidores cómo van a aguantar esto. O sea, sí es otra onda, va a estar bastante divertido para todos aquellos que no han querido probar. Aquí también está nuestra primera partida, si la quieren checar, que nos pegaron una madriza. Pero ya ganamos una, entonces lástima que esa no la pude grabar. Pero bueno, así es esto de las enchiladas. Así que vámonos a la nota de versión 9.13, donde también va a haber un gran evento, pero ese lo más seguro es que hablaremos el día jueves o el día viernes, que es cuando lo van a soltar. Así que les dice, aquí está, de hecho, Caitlyn de Arcadia, Kai'Sa, Orianna, Yasuo, su jefe, Caitlyn, prestigiosa, estarán disponibles el 28 de junio. Estaríamos hablando entonces del día viernes que lo van a abrir. Para el evento, para que sea fin de semana este evento Arcadia. También lo hablaremos en su momento. Ahora vámonos. Aquí está lo de la Team Fighting. Que dice el modo sigue en versión beta. No van a abrir todavía clasificatorias. Supongo en un futuro lo harán. Pero mientras se la van a pelar. Campeones. En este parche entra Qiyana. También ahí si quieren checarle su vuelta. Ya se habló mucho de ella. Desde que salió, aunque tristemente para ella, le ganó las Teamfight Tactics y se quedaron así como que se escucha más de lo intolerante que es tipo Draven o lo orgullosa tipo Draven que es que de cómo se juega. Ya veremos cómo le vaya a ir en su momento en este parche. Corki, esto sí no me gustó cuando lo leí, hablaban de la pasiva, pero en Aram, ¿no? Y antes tenían un espaciado, tal vez como esta vez no le van a hacer cambios a Aram. Como tal lo pusieron en este pedacito, ¿no? Sin embargo, un toquecito también que también lo hubieran puesto como cuestión de errores o algo así, es de que la descarga de misiles ahora será, dice, ahora el misil izquierdo siempre será el siguiente en dispararse. O sea, lo cambiaron de izquierda a derecha y antes estaba de derecha a izquierda. No veo en qué se pueda poner como las notas, ¿no? Diana vienen a poner que la Q creciente, la punta del arco del golpe creciente, ahora disipa brevemente la niebla de guerra. Podrás ver bien todo lo que hay a la hora que hagas la Q. Y a eso también le van a hacer un cambio a 3, 4 habilidades de otros campeones para la cuestión de la visión. Y la Oi, con la Oi sí va a estar medio bueno esto porque cambian algunas cosas. Algunas nuevas, como por ejemplo la tasa de poder de habilidad de los tentáculos. Ahora tiene 0.4 poder de habilidad. Eliminan que los tentáculos ya no pasarán a un estado de inactividad cuando el Aoi no se encuentre cerca para darles órdenes. Entonces siempre van a estar así, ya no van a estar en pequeño, pero lo vas a poder quitar. Ahora, dice, y la Oi ahora puede enviar alertas de enfriamiento del profeta de un dios ancestral a su equipo, en el sentido de que me faltan 3 segundos para poner un nuevo tentáculo. No lo veo así como que es como un puntito. Dicen que los tentáculos desaparecen luego de que la Oi haya abandonado el área por. Antes era por 1 minuto, ahora si en 30 segundos se va de top a boda, a cotorrear un rato, todo lo de top se va a morir más rápido. Y la niebla de guerra, ahora los campeones podrán ver los tentáculos que tiene esta isla hoy adentro de 1000 unidades de alcance, ya no 1400, que antes podías ver bastante, ahora ya no. Correcciones de errores, dice los campeones enemigos ya no podrán ver los tentáculos atacantes por todo el mapa. Y que corrigieron también un error en el que los tentáculos en pleno ataque no infligían daño cuando la Oi moría. La W, nuevo, daño mínimo 20, 30, 40, 50, 60, conforme van pasando los niveles. Y se inflige daño mínimo como adicional a las torretas. O sea, esto también está chido. Es un buff a la W. La E tiene igual unos cambios, eliminan, dice, ya no se reducirá la duración del espíritu cada vez que el objetivo inflinja daño en la Oi. Antes algunos tanques
podían resistir mucho tiempo al espíritu. Entonces cuando ella les quitaba como tal, habían tanques que podían pelearle y eso reducía el tiempo. Entonces ahora te la vas a tener que pelar. Sin embargo, ahora pusieron que la duración del espíritu básica era de 10 segundos, ahora será de 7. Y la duración de recipiente va de 12 a 10 segundos. Tiempo entre ataques de tentáculos era una vez cada 10 segundos en todos los niveles. Y ahora va de 5, 4, 3 según los niveles 1, 7 y 13. Entonces el late estará un poquito más cerdo. Ahora sí van a caer más rápido los tentáculos a la hora de que tú ya lleves la pinche prueba del espíritu ya encima como recipiente. Salto de fe. Ahora en vez de 5 van a ser 6 tentáculos. Y los tentáculos de salto de fe ya no desaparecerán a mitad del ataque si la OE les ordena atacar con dura lección. Mucha gente era R y W de golpe. Y hay veces de que cuando hacías esto, algunos tentáculos desaparecían. Entonces ahora se supone que esta corrección ya quedó al tiro. Entonces te van a caer los 6 tentáculos completos, hermano. Van y la doy. Si se van de top. Karma, le hacen un pequeño nerf a la velocidad de la E. De 2.5 a 1.0 segundos será la duración ahora. Ornn, me encanta. Esto ayudará a Ornn a pelear más en el carril. La Q es de 1.0 de daño de ataque total, será 1.1. Te digo que, huevo, Ornn, vas a subir un chingo, no mames. Pike, este es buenísimo porque Pike últimamente se ha estado utilizando en todos lados. Si no pregunten la G2, lo van a usar como quieren, como mid, como top, como soporte, como jungla. Pero bueno, esto puede que cambie mucho porque le están haciendo muchos nerfeos. De inicio, el área de efecto era el 30% de daño reducido contra no campeones. Y ahora dice que es objetivo único. Alcanza la unidad más cercana con prioridad al campeón más cercano. Eliminan el daño adicional si nada más aplastabas la Q. A veces de que lo tenías cerca, nada más, no querías arrastrarlo, simplemente querías hacerle daño. Te daba un 15% más de daño. Ahora no lo va a hacer. Simplemente estará normalito y el jaloncillo. El enfriamiento va de 14 a 8, ahora será de 12 a 8 segundos. Entonces lo vas a poder utilizar. Es más nerfeo que bufeo. Ahí con el enfriamiento, pero el daño ya, moyuk. Aguas espectrales. El 40% se disminuía a lo largo de 5 segundos, que a la velocidad de movimiento. Ahora va a ser del 40 a 60, disminuyéndose en 5 segundos. Igual recibe un buff para el late game. Y la corriente fantasma, eliminan ahora el daño a súbito y monstruos. Con esto prácticamente lo estás matando de línea. Era de que con la E podía hacer daño, ahora solo los va a stunear a los minions. Ya antes les hacías, stuneabas y dabas daño. Entonces ahora solo a los campeones les va a hacer daño. Sejuani, aquí ellos dicen que Sejuani pasó de ser una de las opciones a ser la opción, porque estaba demasiado tanque y hacía mucho CC. Entonces, bueno, y con el CC el daño, o sea, mucho, tanqueaba demasiado y hacía mucho daño. Así que las estadísticas básicas, el crecimiento de vida va de 105 a 95, está fuerte el golpe, son 10 de crecimiento de vida. Y la ira de invierno antes era 6% de la vida máxima de Sejuani, ahora será 5.25. Entonces, si a eso le reduce demasiado la W a como era, porque aparte que le bajas 0.75 de vida máxima, con el crecimiento de vida ahora de 105 a 95, le pega un poco más. Sivir, a Sivir le hacen también unos toquecitos. Crecimiento de daño de ataque 3.11 a 3. La regeneración de maná es de 8.012, que es nada a 8, nada que ver. Y lo que sí es la W, el rebote. Antes costaba 60 maná, ahora va a costar 75. Si es por sí, Sivir gasta muchísimo maná, ahora va a estar peor. Le va a costar mucho, ¿no? Zona, a Zona por fin la tocan. ¿Qué es lo que están diciendo? No tanto la tocan para que, o sea, para que no esté como soporte, pero la utilizaban demasiado como tirador. Entonces era necesario, porque ya a niveles muy altos, estamos hablando de Gran Maestro o Challenger o Retadores, la usaban como un pick muy habitual y tenía que ser super baneada. Entonces para verla posiblemente un poquito más, pero ya no va a hacer ese daño tan asqueroso. A la Q le bajan el poder de habilidad de 0.3 a 0.2. Es prácticamente, dirías, no es nada, pero es un tercio de lo que hace el daño. Entonces sí está bastante fuerte son. La canción de severidad antes te daba 6% de velocidad de movimiento por cada 100 de poder de habilidad. Ahora solo te da el 3. Le bajan el 50%. O sea, son nerfeos que dijeras, güey, están fuertes los nerfeos. Pero bueno, eso va a hacer que ya la dejen de banear un poquito más. La veamos más de soporte o también como ADC. Pero ya no va a ser esa asquerosidad
que normalmente es. Sylas, con Sylas traen un pedo Riot Games porque lo nerfean, lo bufean, lo nerfean, lo nerfean, lo bufean, lo bufean. O sea, no saben qué hacer con él y como es nuevo, lo están utilizando. O sea, es un buen campeón. El problema es de que se les va de la mano o para mal o para bien. Porque la vez pasada estuvo con 41 de win rate, que fue uno de los más bajos también, así como estuvo Akali en su tiempo. Y Sylas le vino a quebrar la madre, prácticamente era horrible. Y ahora le van a hacer otro buff. Daño de ataque de 58-61, crecimiento de vida de 85-95. El Matarreyes queda igual en la cuestión de el absorber de vida. Sin embargo, el daño básico es del 60-180 a 65-205. O sea, el late pega 25 más. Está gandalla. La fauga de opción decía, la descripción emergente ahora menciona correctamente los costos de maná por rango. Es nada más, eso ya es para los muy, muy acá. Syndra, te dicen que bueno, quieren ver un poquito más a Syndra como antes, entonces el crecimiento de maná de 30-40 es poco, pero los main Syndra lo van a agradecer. Tristana, crecimiento de ataque de 3-11 a 3-3, maná 2-46-76 a 2-50, y la regeneración de maná de 7.206 a 7.2, también se me hacen muchas estupidez. Salto cohete, el daño mágico va de 85 a 285, ahora será 95 a 295. Entonces le están pegando ahí para que el salto a la hora de tirar pega más. Es un pequeño bufeíto ahí a Tristana como tal. Udyr, a Udyr le van a ayudar muchísimo en la jungla para esto. Va a regresar Udyr súper seguro porque de inicio todas las habilidades pueden alcanzar el rango 6. Esto está bastante, bastante duro. Y le están bufeando todo, todo. La posición del tigre, la tortuga, el oso, el fénix, todo lo están bufeando. Y son bufeos medianamente grandes. Daños de cono, por ejemplo, de fénix va de 40 a 200 a 50 a 275. 200, o sea, son 75 más de daño. Daño por activación de 10 a 50, de 10 a 60 es nada. Pero, o sea, el daño del cono del fénix son 75 más en late. What the fuck? Eso es bastante. O sea, los otros no es tanto, pues son 35-40%, 5% por ahí. La velocidad de movimiento, la tortuga. Por ejemplo, la posición de tortuga, el escudo de 200 en ley es de 235. Bueno, fíjate que esto también es muy bueno porque habiendo ya mucho control de masas, es mucha chinga para un cabrón que solo corre. Sin embargo, si te hace un split push, olvídate. Ahí va a estar de vuelta. Pase receptividad, lo que habíamos dicho con lo de la Q de Diana. También van a aplicar lo de la visión para el estandarte de Maciano Q de Jarvan. El impulso relámpago de Kennen y la cuchilla giratoria Tryndamere. En objetos, saqueador de esencia, le dieron un poco más de fuerza, dice, y el costo, pero el costo es mayor, 3200, ahora será 3300. La ruta armado, antes era picacha, martillo de guerra y capa agilidad. Ahora será el espadón, martillo de guerra y capa agilidad más 100 de oro. Eso quiere decir que va a hacer más daño de lo normal. Presagio de Randuin, 2900. Ahora va a costar 2700. La combinación es lo que va a estar. La mejora está chido, ¿no? Va a estar muy bueno. A los tanques le queda muy bien. La vara de las edades va a estar también bastante bien para muchos magos que necesitan de ellos al inicio. De 2700 lo podrán tener en 2600. Entonces, eso también ayuda bastante. La tienda va a estar de vuelta. Esto también es importante para muchos. Las actualizaciones de los textos de daños. Mucha gente no dice, no pareciera, ya lo ves diario, no pasa nada. Pero te lo van a resaltar más. Ahora será más fácil es distinguir qué daño te están o haciendo o tú haciendo. Ya sea daño mágico, daño físico o verdadero. Ya los colores van a estar como que bien resaltaditos, bien puestos. Porque creo que entre, no sé si era el de mágico con el de daño verdadero, eran parecidos por el color, ahora sí ya están como que diferentes, ¿no? Correcciones de errores ahí por cuestiones, dice, la línea de doblaje, habilidad, pues nada que ver. Y los aspectos que dijimos que van a salir el 28 de junio, o sea, estamos hablando hoy 25, 3 días más, el día viernes nos veremos ya con el evento de Arcadia, muchachos, se va a poner bueno, vamos a abrir cajitas. Eso que tanto nos gusta por acá. Perdonan ahí porque está pasando el vendedor. Entonces, señores, este parche vamos a encontrar a Udyr. Vamos a encontrar a Qiyana, lo más seguro. Sylas, ahora sí lo vamos a ver un poquito más.
zona en los grandes la van a ver un poco más por este pequeño bus, porque van a pensar que es bastante viable. Y el que para muchos está poca madre era Pike. Yo sigo insistiendo que también al ulti le debieron hacer un pequeño buff, ¿cómo se llama? Un pequeño, no, un pequeño nerfeo, porque pega durísimo y lo puedes hacer y hacer y hacer. Es peor que, o sea, ya ni Darius tiene que hacer otras cosas para dar el chingadazo, ¿no? Para poderlo hacer seguido, ¿no? Tiene que matarlos, pero para que haga el verdadero daño que tiene que hacer, necesita estar marcada la gente. Este güey no. A este güey todavía le dicen, güey, ya lo puedes matar tipo Garen. Y no solo una, lo puede hacer 5 veces, hacerse un pentakill a base de pinches ultis, güey. Porque pega el ulti, le hace daño a todos, mata a alguien y bra, bra, es... Se me hace una cochez. Pero bueno, ya no lo veremos tanto. Solo allá en soporte. Señores, a nombre de todo Rocky Games, mi nombre es Ricardo. Ojalá les haya gustado estos análisis. Ah, van a irla hoy. Antes de que se olvide, van a irla hoy porque va a estar durísimo allá arriba. Lo dejamos entonces, señores. Disfruten el Team Time Tactics. Sin embargo, para aquellos que quieren seguir subiendo, ya saben qué agarrar o qué banear, porque va a estar bastante bueno este parche. Ahora sí, adiós.